un placer llegar hasta sus hogares. Esto es A Puerta Abierta. Hoy revisaremos la Ley General de los Derechos de las Usuarias y los Usuarios, de las Consumidoras y los Consumidores. Acompañaremos al vicepresidente Álvaro García Linera en su visita a la ciudad de Trinidad y luego la comunidad de Tiraque en el departamento de Cochabamba. Para finalizar, conversaremos con Ricardo Forster y nos hablará sobre la realidad que vive la hermana República de Argentina. Bienvenidos. Todo ciudadano tiene derecho a recibir un servicio o producto garantizado en condiciones que satisfagan tanto al usuario como al ofertante. Ley General de los Derechos de las Usuarias y los Usuarios, de las Consumidoras y los Consumidores. El objeto es justamente la defensa, es generar suficientes elementos constitucionales, elementos legales, que permitan darle al consumidor y al usuario la certidumbre de que ante cualquier injusticia, no se limite a llorar en silencio, sino que pueda acudir al Estado en busca de soluciones prácticas, rápidas, cálidas. La Constitución ya establece los derechos como uno de los derechos fundamentales, el de los derechos de los usuarios y consumidores. Esto ha sido reflejado en la Ley 453, que también nos desglosa en una serie de principios, como el tema del vivir bien, el consumo responsable, y también establece derechos para los usuarios y las consumidoras, como el trato equitativo, que es un derecho que está siendo muy vulnerado en nuestra sociedad. Todos nos constituimos en consumidores y prestadores de servicios, ¿no? Tanto productos como servicios, y debemos de precautelar que la ciudadanía tenga las garantías establecidas por ley para que cuando adquiera un producto o preste un servicio o adquiera un servicio, sea con calidad, sea con higiene. Surge de la necesidad de llenar un vacío muy sensible entre el poder del consumo y el desamparo en el que se encuentran los usuarios y los consumidores. Los principios que establece esta norma están enmarcados en, lógicamente, la salud, por ejemplo, ¿no? La salud de la ciudadanía, que es un derecho fundamental en nuestra Constitución Política del Estado, y lógicamente que todo lo que ingerimos en nuestro cuerpo humano es inherente a nuestra salud. Se asumirá y promoverá la complementariedad entre el acceso y disfrute de los bienes materiales y la realización afectiva, subjetiva y espiritual, buscando satisfacer las necesidades en armonía con la naturaleza. Consumo responsable y sustentable. Protección. Integralidad. Integridad. Favorabilidad. El Viceministerio de Defensa de los Derechos del Usuario y Consumidor, de acuerdo a lo que establece el Decreto Supremo 2130 en su artículo 4, está a cargo del sector no regulado. Esto quiere decir que nosotros estamos atendiendo los reclamos de los usuarios y las usuarias que tengan una relación de consumo en casos donde no existan una autoridad establecida. Vale decir que, por ejemplo, un banco está regulado por la ASFI o una empresa de telecomunicación está a cargo de la ATT. Entonces, en esos reclamos el viceministerio no tiene mayor competencia. El usuario tiene el derecho al trato equitativo, el derecho a la libre elección, un derecho que ha sido tan polémico y que nosotros lo hemos resaltado con el tema de los cines y el ingreso a las salas con las pipocas que el usuario desee, con la gaseosa que sea de su preferencia. Las usuarias y los usuarios, las consumidoras y los consumidores tienen derecho a la libre elección de productos y servicios. Recibir información fidedigna, veraz, completa, adecuada, gratuita y oportuna de los productos. Al trato equitativo con el cumplimiento de las condiciones ofertadas. La salud e integridad física en aplicación de la protección de los productos. Derecho al reclamo. Existen competencias que son concurrentes y hay otras que son exclusivas, ¿no? En el tema de defensa de los derechos del usuario y consumidor, el viceministerio es cabeza de sector.
viceministerio, después los gobiernos departamentales y los gobiernos municipales. Es una competencia concurrente, es por eso que también las intendencias municipales y los gobiernos departamentales realizan acciones de verificación, las intendencias están en sus operativos, que ellos así lo denominan, verificando también estas condiciones de inocuidad y salubridad. Tienen competencias exclusivas, hay competencias concurrentes con el Estado, pero definitivamente ellos tienen que trabajar mucho en usuario y consumidor, porque ¿qué gobierno es el más cercano al pueblo? Es el gobierno municipal, justamente, que tiene que ver con tu vida, que tiene que ver con la cotidianidad. El comerciante tiene ya una norma que puede regir la forma en la que va a entregar el producto a la ciudadanía. Y nosotros como ciudadanos que adquirimos los productos tenemos también una norma que nos protege, que debemos conocer para que en base a esa norma podamos también exigir un producto de calidad y un producto establecido en la norma, ¿no? Los proveedores deberán cumplir con lo siguiente: promover la educación sobre el consumo responsable y sustentable, obtener las licencias o autorizaciones respectivas para la realización de sus actividades de provisión de productos o el suministro de servicios, brindar atención sin discriminación, con respeto, calidez, cordialidad, suministrar los productos o servicios en condiciones de calidad, igualdad, equidad, accesibilidad y de manera ininterrumpida. Remitir ante la autoridad competente los modelos de contratos de adhesión para su aprobación. Creo yo que hay que destacar como deber fundamental el estar informado. Saber si el albañil que estás contratando, o el chapista, o el mariachi que estás contratando, tiene domicilio legal y sabes dónde ubicarlo en caso de controversia. Porque si compras como sea y donde sea, sin darte cuenta ni siquiera la memoria de dónde has comprado, es una falta de responsabilidad de tu parte. Nosotros también como consumidores debemos de conocer la norma y hacerla cumplir, porque somos nosotros en primera instancia quienes verificamos el producto que adquirimos. Y entonces en ese momento es donde debemos de conocer esta norma para que el ciudadano se sienta protegido y pueda acudir a la instancia competente, sea su municipio, sea una entidad nacional, en caso de que no haya la oferta del producto de acuerdo a la normativa que está establecida, ¿no? Informarse primero, ¿cuáles son sus derechos? En eso está trabajando fuertemente el viceministerio, para que la gente conozca sus derechos. Y dos, ejercer su cultura de reclamo. No quedarse callados, no ser tímidos frente al proveedor, no tenerle miedo. El Estado los va a citar y los va a poner al lado, entre usuario y proveedor, con mediación del Estado, para que puedan llegar a una solución. Al regresar acompañaremos al vicepresidente Álvaro García Linera, quien compartió momentos significativos con habitantes del Beni y Cochabamba. Siga con nosotros. A continuación, compartiremos los momentos más importantes de la presentación del libro fusionado Siringa, Memorias de un colonizador de Beni y Arreando desde Mojos, que es parte de la Biblioteca del Bicentenario. Luego nos trasladaremos hasta Tiraque, Cochabamba, donde el vicepresidente Álvaro García Linera hizo entrega de viviendas sociales. Trinidad, Beni. Con más de 105 mil habitantes. Estamos entregando el día de hoy dos libros, dos textos sobre el Beni reunidos en un solo libro. A los jóvenes, este es un libro para ustedes. Y en verdad hemos creado la Biblioteca del Bicentenario escogiendo los 200 mejores libros de Bolivia. Son libros para que los tengan, para que los leen. Quien haya revisado los 200 libros, tiene el alma de los bolivianos. Leemos porque somos parte de algo infinitamente más grande a través de nuestras lenguas y signos. Somos también parte viva de comunidades ancestrales y culturales que constituyen nuestra herencia e identidad.
Por un lado, esta siringa, Memorias de un colonizador, de Juan Coimbra, y por otro lado, Arreando desde Mojos, de Rodolfo Pinto Parada, que también hemos considerado fundamental para leer en clave no solo literaria, sino también histórica. Ambas obras se refieren a dos momentos muy significativos de la historia amazónica beniana. Coimbra está relatándonos la obra desde la perspectiva de lo que ha sido la economía gomera, una de las economías más significativas, no solo de la Amazonía, sino de Bolivia y de la cuenca amazónica y mundial. Es decir, relata en el marco de esa estructura toda la obra, va vaciando ese contenido, ese lenguaje exquisito, esa visión de país, esa memoria histórica, en definitiva. Y el ingeniero Pinto también lo hace a través de otra de las economías más básicas y estables de lo que es el departamento del Beni, que es la ganadería. Entonces, ambos autores se refieren a las dos grandes bases económicas del departamento del Beni. Como ven, jóvenes, son dos hermosos textos. No únicamente para los venianos. Yo creo que fundamentalmente para los no venianos. Los venianos por obligación, por conocimiento de su historia, de su identidad, pero especialmente los no venianos, para conocer un pedacito del alma del Beni, para conocer un pedacito de las esperanzas, de las luchas, de la historia del Beni. Siringa y Areando desde Mojos son obras obligatorias para construir en cada boliviano el sentimiento de bolivianidad, de compromiso y de respeto con el Beni. Muchísimas gracias. Tiraque, Cochabamba, con más de 22.000 habitantes. Se encuentra a 70 kilómetros de la ciudad capital, aproximadamente 2 horas de viaje. Estamos en Tiraque, departamento de Cochabamba. El día de hoy vamos a hacer la entrega de 61 viviendas. Ahora antes era puro vaso, antes no teníamos ni techo bien, y ahora tenemos bien todo, estamos tranquilos ahora. En casa de piedritas, de pajitas, están viviendo, ¿no? Pero ahora con estas viviendas, sí. Está bien, hermano. Estamos felices, contentos, sí. Quiero aprovechar para agradecerle por estas viviendas que sí son bien importantes para nuestra población. Son de beneficio directo para nuestras familias. Como población de Tiraque estamos contentos, hermano, con las viviendas, ¿no? Felices también los hijos también, ¿no? Más que todo, hasta ahora están viviendo como en pueblo, como en la ciudad, hermano, ¿no? En esas casitas todos vivimos felices, hermano, ¿no? Costo total de toda esta obra, 2.900.000, casi 3 millones de bolivianos estamos entregando hoy. No se ve, no es una obra grande, no es un coliseo, es una cosa pequeña, y en todo Bolivia, cuando vayan, viviendas sembrado por todos lados. Lo que no han hecho nunca los gobernantes con nuestro presidente Evo, 100.000 viviendas más grandes que estas. Y vamos a seguir construyendo más viviendas, porque el presidente Evo ha dado instrucción, siempre colaborar a los más necesitados. Hermanos y hermanas, a nombre de nuestro presidente Evo, hacemos la entrega de estas viviendas y ¡que viva Tiraque! ¡Viva! ¡Que viva la vivienda social! ¡Viva! Al regresar conversaremos con Ricardo Forster, él es doctor en filosofía y ensayista argentino. Siga con nosotros. Ricardo Forster, filósofo y ensayista argentino, profesor titular de grado y docente de posgrado en numerosas universidades argentinas e internacionales, vinculado a los medios de comunicación y autor de varios libros.
doctor honoris causa de la Universidad Nacional de Cuyo, Argentina, 2011. El 2014 fue designado como titular de la Secretaría de Coordinación Estratégica para el Pensamiento Nacional en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Profesor, es importante que nosotros hablemos un poco sobre un artículo que sin duda denota un momento clave que se está viviendo en Argentina, que además es parte del libro Las Vías Abiertas de América Latina, que es la experiencia argentina bajo el nombre del kirchnerismo. ¿Cómo podríamos resumir, en cierto modo, esta participación? Yo intenté allí hacer un recorrido primero histórico, qué sucedió en la Argentina en los 12 años de los gobiernos de Néstor y de Cristina Kirchner, de qué Argentina veníamos, qué desolación, qué catástrofe social, económica, la crisis del 2001, la década neoliberal de los 90, el endeudamiento, y qué significó la experiencia del kirchnerismo, que a su vez se entronca, en términos de tradición política, con el peronismo. La política hacia América Latina, el encuentro formidable, sobre todo en aquellos maravillosos años en los que todavía vivían Néstor Kirchner y Hugo Chávez, los encuentros con Lula, el famoso No al ALCA de Mar del Plata del 2005, con Bush presente, la relación muy intensa con la Bolivia de Evo Morales. La verdad que fueron 12 años muy, muy significativos, muy intensos, muy valiosos y también de mucha politización. Después intento también, obviamente, pensar qué ha significado la derrota del 2015, el cambio de gobierno, el giro 180 grados en todas las políticas, lo que yo llamo la restauración neoliberal en la Argentina de la mano del presidente Mauricio Macri. El macrismo supone de nuevo relaciones íntimas con Estados Unidos, ahora con el Estados Unidos de Trump, que la verdad que no tiene demasiado para ofrecerle a nuestros países. La sensación de una pérdida creciente de derechos, ¿no? El neoliberalismo, que ya lo habíamos vivido en la década de los 90, significa más concentración de la riqueza, significa aumento de la exclusión, significa injusticia, básicamente. Y en muy poco tiempo, porque el gobierno de Macri lleva 15 meses gobernando y todos los índices de todas las actividades económicas, pero también los índices sociales de pobreza, la pobreza creció exponencialmente de nuevo, creció la desocupación, cayó la calidad de vida de las mayorías. Y eso tiene que ver directamente con una lógica, que es la lógica neoliberal. Dijeron que venían a combatir la inflación. La inflación sigue en expansión y sigue deteriorando el salario. Y lo que hay es un gran retroceso. Profesor, yo creo que es importante que nos pueda contar un poco cuál es la percepción del ciudadano común argentino, ¿no? Porque nosotros podemos hacer el análisis de todo esto que usted nos explicaba, que es vital que nosotros tomemos conciencia de lo que está pasando. Pero, ¿cómo, además de todas estas incidencias que tiene en la vida cotidiana del argentino, cómo piensa él, ¿no? Porque seguramente antes de ir a votar esperaba otra cosa y la realidad es completamente distinta. Hay un momento que es en el final de la segunda vuelta en el balotaje, que es el debate entre los dos candidatos. Macri dijo todo lo contrario a lo que después hizo. Es la construcción de lo que hoy se llama la no verdad, la mentira, no voy a devaluar, no voy a hacer esto, no voy a hacer lo otro, no voy a... Todas las políticas del macrismo fueron políticas dirigidas a devaluar, transferencia monstruosa de ingresos a los sectores concentrados de la producción agropecuaria, endeudamiento, apertura de importaciones, caída del poder real del salario. Entonces, claro, hay una parte de la sociedad, dejo de lado aquellos que, el 49% que votó al Frente para la Victoria y que no tiene simpatías hacia el gobierno de Macri. Sí hay una parte de los votantes de Macri que hoy se sienten defraudados, primero porque están viviendo en carne propia lo que es la inestabilidad laboral, la caída de sus ingresos, la fragilidad de la vida. Entonces hay una parte de la sociedad que sigue teniendo expectativas fuertes en que este es un gobierno de gente, ahora sí, porque gobiernan a la Argentina los dueños de las empresas. No es que gobiernan partidos políticos que representan al sector más concentrado de la economía argentina. Literalmente son los dueños o los gerentes, que son ministros, secretarios de Estado, directores, en casi todas las áreas del gobierno. Esto es una cosa inédita. Están de los dos lados del mostrador. El ministro de Energía fue el último director general de la Shell.
y es el que fija los precios y es el que hace los negocios, el que compra el gas ya no a Bolivia sino a Chile, que es gas que importa a la Shell chilena, una cosa tremenda. Y esa es la impudicia un poco que estamos viviendo y los fabulosos negocios ligados a la especulación, el endeudamiento y a los negocios privados, el presidente Macri con el correo, con Avianca, la compañía de aviación, y así podríamos seguir. Es una disputa entre dos modelos de país. Profesor, ya para ir cerrando, me gustaría que en base a esta experiencia vivida en su país, que además tiene un intento como de expandirse en países de América Latina, de que vuelva el neoliberalismo y retrocedamos en todo lo que se ha avanzado estos años, ¿cómo en Bolivia podríamos de alguna manera evitar o fortalecer la conciencia social para que esto no ocurra? En un determinado momento parecía que la onda expansiva neoliberal se iba a expandir en América Latina y que el triunfo del macrismo en la Argentina, el golpe contra Dilma en Brasil, estaban ya casi anticipando un tsunami neoliberal. Por suerte eso no ha sucedido. Por un lado, Alianza País logró que haya una continuidad con Lenín Moreno de las políticas de Correa. Temer está en el momento más catastrófico de su ilegítimo gobierno. Macri tiene enormes dificultades. Entonces, yo no sería tan pesimista respecto al avance irrefrenable de una ola neoliberal, pero, sin embargo, sí hay un peligro real, sobre todo cuando una parte de nuestras sociedades no termina de comprender que los procesos de transformación que tuvieron como consecuencia, entre otras cosas, el mejoramiento de sus propias condiciones y su calidad de vida, no nació de un zapallo o es el producto, vaya a saber de qué, sino que tuvo que ver con políticas que son precisamente antagónicas a las políticas neoliberales, porque tienen que ver con reforzamiento del rol del Estado, tiene que ver con preocupación por ampliar los derechos sociales y civiles, tiene que ver con una preocupación permanente por mejorar las condiciones de vida de los más débiles de la sociedad. Son un conjunto de políticas. Entonces me parece que es importantísimo, sobre todo que el pueblo boliviano, que yo creo es un pueblo con altísimo nivel de conciencia, con memoria histórica, con prácticas reales, hoy más que nunca comprenda que un proyecto es un proyecto de nación, es un proyecto colectivo, no el proyecto de un presidente, que en todo caso el presidente Morales representa un sueño colectivo. A ver, conversábamos hace un rato con otros amigos, el lugar de Bolivia unos años atrás y el lugar que hoy Bolivia tiene a nivel internacional, el presidente Morales hablando en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la respetabilidad que Bolivia se ha ganado a nivel mundial, cuando antes Bolivia era sinónimo de inestabilidad política, un país del que nadie conocía demasiado, y siendo un país extraordinario, con riquezas, con tradición cultural, era un país siempre rapiñado por sus oligarquías. Y hoy Bolivia es un país para los bolivianos. Y eso me parece que es un punto decisivo a la hora de defender lo que creo que hay que defender, que es la continuidad y profundización de las políticas que se vienen llevando estos últimos años, ¿no? El panorama sudamericano por la reinserción de políticas neoliberales no es definitivo por la fortaleza de los procesos de transformación que se viven. Recuerde que puede seguirnos a través de nuestras redes sociales y que cada domingo tenemos una cita en A Puerta Abierta.